¿Todo en orden? Nada. Vale. El tío la ha cagado de una manera gigantesca. No jodas. Sí, te voy a robar el de 200. No, no te preocupes, siéntate a gusto. Ay, madre mía. Hostia, por un momento te ha salido botroma, ¿eh? No, es que estoy un poquito calentito con todo esto, ¿eh? Porque a mí me habían prometido a alguien. Sí. Alguien responsable, alguien que hacía buenos trabajos y. Uh-huh. Y ni uno ni otro, ¿no es verdad? No, no, es que me está demostrando que no, que es que no es un buen fixer, vamos a dejarlo ahí. Vale, sí. Y es que me han respaldado de que sus trabajos son buenos, gente que tiene respeto ante ello, ¿eh? Hmm. Y es algo que a mí no me está gustando nada. Hostia, pues eso sí que es raro. Porque normalmente si ya es más de uno que dice, pues... Pues imagínate, yo te lo digo así. Me han matado al tal lado. Ajá. Tengo que coger una cosa de un coche. Llego al coche, está el coche cerrado. Digo, me cago, me he muerto. Pues nada, voy a por una ganzúa, vuelvo. No está el coche. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Ah? Estoy ahí mirando, tal, y de repente oigo una llamada. Le digo, oye, que el coche no está aquí. Se pone, ¿cómo no está aquí? Y digo, sí, que había ido a una producción porque estaba cerrado y no está aquí. Y se pone, es que pensaba que lo había cogido ya. Y digo, no, no lo cogí. Pues porque lo tenía cerrado. No soy mago, no abro cerraduras con la mente. Y me dice, bueno, en 5 minutitos te vuelvo a llamar y te doy todo de nuevo. Digo, ya está. Madre mía. Entre eso, el trayecto de que nos quedaba media hacer trabajo porque la policía, que si policía. No, no hay punto medio, no están en ningún sitio, están en todos los sitios. No hay punto medio. Pero lo que me hizo mucha gracia fue que ayer estamos yendo tal, nos parran, porque viene lo que. Nos parran, ¿no? Ahí te voy a hacer sincero. Sí llevamos algo que nos comprometía. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Vale, nos paran, tal. Se pone la nuestra. Y digo, ¿qué necesitan? Tal. Y de repente escucho, ah, es el ruso. Y se van. Ah, es el ruso. Y se va. Es un poco el sentimiento que tengo yo todo el rato. Es como, ah, sí es cero. Cero, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? A ver, porque yo estoy un poquito ya... Ya. Pues, claro, me han dicho... Una cucaracha. Cuidado con la cucaracha, que esto no tiene lleno de cucarachas, cabrón. Sí, no, esta zona sí. Joder. Es que, claro, ¿tú sabes cuánto tiempo llevará esto aquí? A mí me dijeron, no lo toques, y dije, pues vale, no lo toco. El tabaco tiene que ser de la década pasada ya. Sí, yo creo que si abro eso, hay una... hay gente. A mí me da que si abres eso ya te sale aquí la maldición del faraón. Totalmente. Como te fumes uno, te da la maldición del faraón. No, escúchame, no hay que fumar, no hay nada ya. Yo creo que coges tú la boquilla y ya se hace polvo, en plan, lo sí. Totalmente. Eso ya no cuenta, ya lo pone ahí. No se vende. No, eso pone no ID, no sale, en plan, si tenéis. No. Bueno, a ver. Me sirve. No, no ID, no sale, no se vende sin DNI, me da igual. No hay. Yo voy a coger un boli, voy a borrar eso. El ID, que sea, no sale, ya está. Y luego también estoy viendo que no aceptáis cheques. Obviamente. No te voy a engañar, un día de esto me voy a poner a mirar todo lo que hay por aquí atrás, porque... Tienes un doctorado, no sé en qué, pero bueno, hay un doctorado ahí en la pared. Sí. Es que queda bonito, en verdad es el doctorado del antiguo dueño, que por lo que sea tenía el doctorado en algo. A ver, voy a ver si lo puedo descifrar. ¡Hostia! Bueno, sí. Eso es de medicina, ¿eh? Perfecto. El trabajo es de medicina. Mira, tú no tendrás doctorado, pero yo sí conoce que lo compré. ¡Toma! No, pero no es de medicina, es de... Ah. De sí, no, la mierda está de... De que te vienen aquí a revisar si todo está limpio, sí, todo sí, está sí. Para allá. De hace, es del año. Eso sí que me haría gracia saber cuál. A ver, Parte, sí. Buena suerte para saber el año.
Hostia puta, A ver, Environmental Certificates, 2000. this certification above that convict store. Yes, pursuit the 2000 qué? Necessary set forth by the city of Los Santos. Eso está robado, esto no es Los Santos. Ya, bueno, a ver. Departamento de Environmental Health. Pero hay, creo que pone 14 de marzo, creo. 2000 qué? 2013. ¡Hostia! ¡Eh! Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, sí. Y el de arriba es, pues eso, que tiene licencia de... De tienda. Obviamente. Por supuesto. Luego tienes esto, más... Tienes ahí una cuenta pendiente que a saber... 2,99. Yo cuando vine ya estaba así. Pues eso digo, esta cuenta tiene que ser ya, el cliente tiene que estar muerto ya. Sí, claro. Sí. Aquí también, 2,99. Oye, pero a quién vendió 2,99? Y la pregunta del millón, ¿qué vendió? ¿Por qué tan barato? A saber. Las gafas, que ya no son gafas, son ya polvo. Pero hacen bonito, mientras no se toquen para que no se rompan. Claro. ¿Y hay otra que tienes? Aquí de vez en cuando juego al Pac-Man. Está... Ah, bueno. Eso está bien. Eso yo tengo yo que es ileíble. No puedo ni leerlo. Pon ahí, entiendo. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ya está. Bueno, escúchame. Pues buena suerte. Yo la última vez que intenté escribir ahí, literalmente se rompió. Joder. Como puedes ver. Todo mal. Mira. No seas un perdedor, juega la lotería y ya lo rascas. Esto tienes que poner en la puerta, ¿eh? Eso tienes que poner en la puerta. Debería ponerlo, sí. Debería ponerlo. Pero yo... Como supondré, te lo hace rato. Exacto. Aquí no entiendo lo que pone. Sí, no. La gran mayoría. Las cámaras de seguridad de este lado, los baños igual, cerrados. Pero aquí se viene a comprar, no mear. Exactamente. Quien venga a mear, buena suerte. Cerveza, como no. Sí. Eso no sé qué voy a cerrar. Y esto me recuerda. Me recuerda un poquito a Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Sí, yo iba a decir Vietnam, pero. A ver, es que me parece que me suena mucho al bombardeo de Berlín, ¿eh? Claro, así con las luces rojas, en plan el cañón asomando por un lado. Hombre, he visto así. No sé yo, ¿eh? Noticias. De a pesar cuándo, pero sí. A ver, yo por lo que estoy viendo, masacre. Esto tiene que ser durante la Cuarta Guerra Cuerpo, por cojones. Pues sí. A ver, luego. No sé qué. Epsilon. ¿Quiénes son esa gente? Bueno. Epsilon, Pay, Renovate, Sun for Rocco, Property. A saber. Luego, cosas. La playa bajo amenaza. Bueno, eso podría ser en cualquier momento, la verdad. Buenas. Buenas, joder. Que están todo el rato que no cagan. Otro pedido, ¿verdad? Sí, joder. Y este más grande, porque te ha traído hasta la furgoneta. Y es mía, encima. A ver, dime. ¿Cuánto me salían 60 panes y 60 carnes crudas? Vale, te comento. Cuatro mil doscientos te saldría, vale. ¿Bien? Y me podría ayudar a cargarlo cuando eso. Claro, no te preocupes. ¿Te has traído la furgoneta? Sí. La famosa de regalar municiones gratis. No, ese soy yo. Cómpralo. Vale, lo cobro a la tarjeta 25, creo. Vale, no sé. Bueno, confirmar que no quiero cobrar a quien no sea. Un
para que el señor ruso, seguramente que me invita encantado. Los cojones. Eso te iba a decir yo, justamente la conversación que estábamos teniendo tenía que ver con dinero. Que el pobre está tocado. Joder, escúchame. O sea, tiene que comer bastante, ¿no? Vale. Entonces 25, ¿verdad? Sí. Vale. Lo tengo aquí de ayudante al pobre. 25. Es que no llega. Ah, no, 25, llega, sí, no llega para la joder. Pensión. Ya al final me puto río. Vale. Entonces, 60 y 60. No te preocupes. Así que el apoyo va encima. Vale. Pirvito. Eso sí, te va a pedir que me abra la puerta. Vale, perfecto. ¿Está abierto? Sí. Ahí lo tienes. Sí, sí, confirmada por si acaso. Sí. Y espero no tener que botar una. Escúchame, hacemos una cosa. Bueno, no sé si tienes mi número. ¿Tienes mi número tú? Tengo su radio. Bueno, pues aparte de la radio, toma mi número. Y cualquier cosa, si quieres pedir con tiempo, me puedes mandar un mensaje o en la propia radio avisarme o cualquier cosa, ¿sabes? Porque el señor Tony se la abre el culo para los puertos. Porque creo que va a ser más cómodo para ti, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí. Tome, así, estamos de compacto mío, así sabe que lo llamo. Sí, a ver. Vale, te guardo como trabajador de... Afterlife. Del After, vale. JF, por si me queréis matarlo. Vale, perfecto. Venga, pues de hecho me parecía raro que el After no hubiese hecho su pedido diario. Ya, sé que no sé por qué lo estoy haciendo yo, joder. Ya, porque tengo el correo de este hombre, de Leo. En teoría me podría mandar uno completo y a tomar por culo. Pues sí, pero no sé, cómo se nos acaba todo en 2 horas o 3. Pues... Claro, imagino que estarán pidiendo poco para no tener el gasto tocho, pero coño, que... No lo sé. Que se pongan un poco al loro porque estáis gastando más o menos lo mismo, solo que viniendo cada 2 horas. Han sido 4.200, ¿no? También. Sí. Me juraría que sí, te lo confirmo en un momento, que lo tengo aquí en la calcu. Sí. 4.200. Se lo tengo apuntado todo hasta el señor. ¡Ya! No me paga. Venga. Mucha mierda. Esperemos no tener que volver ya. Si vuelva es... Pues bueno, a ver. Te queda la radio y te queda la llamada o el mensaje. Vale. Me escribo un mensaje con lo que es y ya está. Venga. ¡Suerte! Tengo cuidado de revista allá arriba, no sé si no te importa. No. Si el dueño que los coleccionaba creo que está muerto, con lo cual... No, si esta señora no tiene nada de cromo. Estas son de 2013, seguro, también, ¿eh? Mira. Sígate, míralo. ¿Tú ves algo de cromo? Porque yo no veo nada. Pues no. Cromo no tiene, la verdad. Cromo no tiene. Sí. Esa señora tiene pinta de tener 40 años. Una vieja. Pues... La de la izquierda... Tiene pinta de llamarse Samantha y tener 4 hijos. Como que a mí no me convence ninguna ni otra, ¿eh? Están muy blanquitas. Poco, o cromo o tatuajes, pero tan blanquitas no, ¿eh? O uno u otro, pero ni uno ni otro no. Ahí está, o uno u otro, o las dos mejor. Tatuadas y con cromo, a tope. Blanquitas, no. Todo mal, que luego me peguen la herpes o algo. Hostia, hablando de cromo, he hecho y presupuesto. A lo mejor me paso a principios de mes. Pues quizá a principios de mes no estamos.
Bueno, pues quien quede, quien quede. Pues el que quede que lo lleve, porque ya lo digo yo, es que con las limitaciones que tenemos. Ya, no, sí. Quitando sí. Un poquito las ganas, la sí, verdad. Sí, soy el primero que os entiende. Por eso es, al final nos metremos en seguridad en algún lado y a tomar por culo. Es que ya te digo, yo si fuese que al menos me pasa algo aquí, pues digo, vete a trabajar para acá. Que se está entretenido. A ver, tú siempre vas a. Yo te digo, si contratas a alguno de los nuestros, siempre va a tener un tío con una pistola aquí, presente. Sí, si no, sí, si lo sé. Es porque está haciendo sus trabajitos de aquí para allá. Si no te voy a engañar, si lo primero que te iba a decir antes es, oye, ¿sabes que yo estoy solo aquí, verdad? Que yo técnicamente necesito a dos personas extras. Técnicamente, claro, por seguridad, ¿no? Uno con el bate en la puerta, tal. No, es que todo el rato me piden encargos y es en plan... ¡Que no puedo hacer encargos! Es que la gente está muy poco trabajadora, ¿eh? Pero si contraté a uno que supuestamente iba a estar todas las noches... Lleva una semana sin despertar y hijo de puta. No, es lo mismo, contraté yo a dos. Vinieron el primer día, uno se tuvo que ir porque no sé por qué, no vino ni con el traje, nos mandé que se comprase en el traje, le di yo el dinero de mi parte, uno apareció, y la otra a los tres días me dice, no, es que no puedo, y yo me cago en Dios, pues yo no sé para qué vienes. Es que no puedo, me encanta, ¿eh? Es que no tengo tiempo, digo, pues entonces... No tengo tiempo, pues hombre, pues entonces principalmente no te metas en algo que te consume todo el día. Claro, es que ten en cuenta que traumatismo es que vaya... Yo, como he dicho, yo he pedido a mi gente de que por lo menos eche una o dos horritas al día, que con eso... A ver, una o dos horritas haremos todos. Sí. Es que no pido mucho. Yo no te pido que te estés aquí todo el puto día dentro de la sección mirando la mierda, pero... Claro. Una o dos horritas tenemos todos, coño. Y con eso ya me basta para mí. Claro, ya está el tema, tío. Si no... Es que claro, si ya coges y no haces nada, pues ahí es cuando ya tenemos el problema. Ya, sí, a ver, yo, porque Trauma Team, ¿cuántos miembros tiene? Pues actualmente estamos cerca de 10, pero como te digo, 4 activos. Pues eso te iba a decir yo, porque yo conozco a 5. Ahí el problema. A 5 y porque de últimas me enteré de que había una pava. Sí, a Teneris. Iba a haber otra, pero la otra es la que me dijo de que no tengo tiempo. Claro, yo es que como siempre te veo o a ti o a otro. O a Rastas, que... o no, a Rastas lo conocí el otro día. Pero había otro. Puede ser. Garganta Negra. ¿Lo llamáis así? No, lo llamamos David, pero esa es la forma más rápida de reconocerlo. Ah, vale. Garganta Negra. Pues no sé, porque solamente lo he visto con el traje, ¿cómo? Sí, pero en recepción no estamos sin traje. Habla así con el panchito. Sí, es ese. Es que, recuerda que yo a recepción muchas veces no llego. Claro, pero habla panchito, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, vale. Entonces sí, es el que me encontré esta tarde, el que me ha dado el presupuesto. Pues eso es la cosa. Ese es el que me ha dado el presupuesto, creo. ¿Qué te quieres meter? Porque le he preguntado para meter las mantis y las quirosis. Ah, las mantis, pues mira, las mantis, yo te hago prueba. Tú haces así, listo. Ya toma por culo. Escúchame, esquivarlas es jodido, ¿eh? Ya, claro, ahí está la cosa, eso es lo que quiero yo, defensa, ataque. Es que claro, tú llegas por aquí, imagínate que te estén atracando y te espera, tranquilidad, no sé qué. Vamos a ver la tuya, no sé qué, hasta ahí. Claro, exactamente, yo en plan, haber estudiado, ¿eh? No, perdona, es que... Espera, claro. Un momento, tienes que saber que, mira, el tabaco que hay ahí... ¡Ese tabaco! Así va la cosa. Ya, toma por culo. Sí. Toma por culo, no, y cante una. Claro, sí, es que es lo mejor. Por eso digo, en plan, que te quito los bailados, nunca mejor dicho. Yo estoy cromado hasta el culo, así que ya te follo que si quieres algo me dices. Y yo te